Jesús, ¿te has hecho pinitos audiovisuales? Bueno, he tenido alguna que otra incursión en el séptimo arte. Bueno, séptimo arte igual es un poco pretencioso, ¿eh? En el mundo de los cortometrajes. Yo comencé como técnico auxiliar de efectos especiales. Bueno, pero a nivel amateur, tenemos un compañero de trabajo que su padre era un militar, un alto cargo militar, que tuvo la fortuna de ser el asesor militar de películas cinematográficas de verdad. Entonces, hubo unos chicos que estaban interesados en hacer un cortometraje ambientado en la Guerra Civil, vinieron a vernos al museo a pedir consejos de asesoría militar a este compañero de trabajo. Mi compañero tenía experiencia en el mundillo y dijo que bien, pues que les ayudaban y se me llevó a mí de ayudante. Entonces, pues mi primer acceso al mundo visual pues fue ahí preparar unos preservativos llenos de salsa de tomate para hacer las explosiones y los tiros en la película. Los tiros en las películas... ¿Alguien más ha dejado de escuchar ahora? Los lobos. Pero... O sea, ¿era así? No, sí, pero es que en el mundo profesional no difiere mucho. O por lo menos no difería mucho en la época que mi compañero pues, había participado en estos rodajes. Entonces, ¿te dedicabas a poner tomate? Tomate. No vamos a decir marcas comerciales, ¿no?, para no encasillarlos. Pero sí, eran preservativos, tomate, no se cargaba mucho y luego... Claro. Y luego salían unos cables que iban por debajo de la ropa, del uniforme que llevaban. Eso estaba fuera de escena y se detonaba pues juntando unos cables. Había un petardo que hacía que reventara. Había un petardo encima adherido al preservativo. Sí, pero de carga pequeña, ¿eh? Son una especie de carga. Bueno, la carga no es importante. No, la carga es poco importante. Madre mía, ¿cómo ha empezado la anécdota? ¿Y cómo ha acabado? All right.